hacer otra cosa. Estoy sobre la autopista México-Texcoco y hay algo en el cielo que se nos hace un poquito raro, pero creo que esta así no se logra apreciar lo que está. No se mueve, pero no se logra apreciar. Lo grabé en video aparte con un poquito de acercamiento, a ver si aquí lo encuentro. Pero sí, sí está un poquito raro. Ahorita no lo encuentro acá. Además que el sol no permite. Déjenme encontrarlo. No lo encuentro. Pasan los carros. Ah, aquí está, miren. Ya lo encontré. No se logra apreciar qué es. Y la verdad es que se mueve un poquito lento. Pero no sabemos qué es. Se ve como una estrella. Bueno, o sea, una piñata en forma de estrella. Pero realmente no se puede apreciar qué es. Estoy sobre la autopista México-Texcoco. Bueno, Texcoco-Lechería más bien. Entonces, pues está estático. Y honestamente es que, bueno, ya me hizo llorar el sol, pero no se puede apreciar qué es. Para hacer un dron es muy grande. Y bueno, pues ya nos paramos varios autos porque realmente es algo que no se había visto. Bueno, por lo menos yo. Entonces, la verdad es que no se puede apreciar. Voy a tratar de... Ya se fue, ya lo perdí. Está un poquito más para las nubes, a ver. Ya lo perdí aquí de la cámara. Es que ya se metió entre las nubes. Pero no lo encuentro ya. Aquí a través de la cámara. Pero sí lo alcanzaron a ver un poquito. Aquí está. Aquí está. Trato efectivamente de que no se distorsione y de no mover el teléfono, pero no alcanzo a distinguir qué pueda hacer. De hecho, ya estoy un poco llorosa. Pero si alguien nos puede ayudar para distinguir qué es. Porque un globo aerostático, pues tampoco. Un globo de gas es muy grande, de gas helio. Y pues una piñata, pues está muy lejos para romperla, ¿no? Pero la verdad es que, ¿quién sabe qué sea? Entonces sí, ya esto provocó un poquito de curiosidad por algunas personas, porque sí se están deteniendo a ver. Pero yo no logro distinguir qué es. Bueno, pues nos saludamos y que Dios les bendiga. Feliz día. Bye.